Vamos a realizar una cacería, amigos, con guache. Vamos a ver qué tal nos va con los guachecitos que nos hizo mi papá la otra vez. Así que ojalá que nos vaya bien. Es primera vez que vamos a cazar con guache nosotros, así que puta, con los dos quedamos contentos, más que contentos. Y bueno, y aparte de eso, vamos a hacer algo aquí con mi cuñado Zinedine. Y después vamos a hacer una cacería nocturna. Así es que ojalá que nos vaya bien, que queden bien grabados los tiros. Quiero darle las gracias, amigos, a todo esto, a todos los amigos que han comprado mis productos. Gracias por la confianza, a los que me han pedido de regiones, ya sea los que han adquirido. Y gracias también a toda la gente que me ha apoyado, amigos. Así que un saludo a todos y ojalá que el video quede bueno para ustedes. Nos vemos, chicos. Ahí está mi socio, me lo recomendaron como el rey del guache. Así que ya vamos. Sí, tiene que caer. ¿Cómo tiene que caer el guache, sí? Bueno, el guache hay que ver más o menos la altura del conejo, ¿cierto? Un puño le damos. Y calcular más o menos el porte de la cabeza y todo eso, así que está perfecto. Ya llevamos 6 guaches armados. Vamos a poner... ¿Cuántos guaches vamos a poner al final, sí? 50. 50 guaches. 50 guaches vamos a poner, así que llevamos 6 de 50, los queda todavía varios por colocar. Ahí está el rey del guachi. Estamos realizando el armado de guachi. ¿Dónde corre? ¿Cómo conmigo? Ya, chiquillos, terminamos el armado de guachi. Ahora vamos a continuar cazando. Hemos visto dos conejos, pero puta, no se han podido grabar, han salido así de sorpresa. Así que ojalá que caiga alguno. Vamos a venir a retirar los guachi como a las 9. Sí, son ratitos, ¿no? Sí, como a las 9 vamos a venir a retirar los guachi y ojalá que caiga alguno. Así que mientras vamos a dar una vuelta cazando, si es que cae algo con el rifle.
Corre, corre, corre. Apúrate. ¡Oh! ¡Ah! Muchachos, aquí vamos con el invento. Hace harta hambre. Así que... ojalá que... qué bueno esta nueva chiquilla. De más que ya, bueno, sí. Ay, ay. Algo le pegamos al asunto. En este momento andamos buscando a los guachis. Hasta el momento no llevamos ni un conejo. Y hemos sacado... ¿ya cuántos guachis llevamos? Como 10 más o menos. Como 10 guachis, no, nada, nada de nada. Lo que sí, habían dos que estaban desarmados. Sí. Estaban desarmados, lo más probable es que haya pasado algún conejo pichón, lo haya pasado a desarmar. Así que aquí estamos con mi compadre. Si viene, y vamos a seguir retirándolo. Como les dijimos, no somos expertos en el tema de los guachis, pero si nos va mal en los guachis, vamos a cazar de noche. Tenemos que aprovechar el viaje, sí o sí. Buena, chiquillo. Nos fue mal en los guachis, mal, mal, pésimo. Un verdadero fracaso. No, no cazamos ninguno al final. Habían dos sí que estaban desarmados. Sí. Dos que estaban desarmados y no, no, mal, mal. Pero sí matamos dos. Con el rifle a la huiste, así es que por lo menos nos quedamos con las manos vacías y ahora vamos a salir a cazar en la noche. Vamos a salir, así que espero que cacemos unos poquitos más y que se graben unos buenos tiros para poder complementar el video. Y que bueno, así que ya, chiquillos, esta vez vamos a estar utilizando la linterna roja solamente. ¿Qué linterna es eso, chiquillo? La Clarus FH10. Clarus FH10. Se ve bastante buena la linterna, así que vamos a estar haciendo la prueba y ojalá que los conejos queden, pero mansito, mansito, que nos dijeron que con linterna roja, con luz roja quedan, pero listos para la foto. Así que vamos a probar y ojalá se vea nítido el video. Ahí. Allá, mira, apúrate. Seco, a buscarlo. Espérame. Buena distancia. Apúrate. Bueno. Dale, dale. Ahí está. ¿Veo uno? Sí, sí, fíjate. Excelente tiro. Chiquillos, terminamos la cacería el día de hoy. Ya son las 4 y algo. Cayeron varios conejitos, así que ahí están los videos. Se ven más o menos claros. Así es que ojalá que les guste el video, se suscriban al canal los que no se han suscrito, le den me gusta al video y para poder seguir subiendo contenido de cacería o de varios más. Así es que, ¿qué te pareció la cacería, sí? Muy buena, y igual el clima no lo estaba a
había mucha neblina, así que esperamos que los videos se puedan ver bien y no se olviden darle me gusta y dejar su comentario. Eso, amigo. Recuerden que voy a dejar mi Instagram escrito acá, también el de mi cuñado, Cazadores de la Octava, también va a estar escrito ahí para que se unan a nuestro Instagram. Y eso, pues, amigo, nada más que decir y espero que les guste el video. Chau, chau. ¿Cómo tiene que quedar el puesto el guachi, sí? Okay.